elementos que me acompañan están presentes en todos los hogares de España. Aparentemente son inofensivos, pero en determinadas circunstancias pueden convertirse en objetos muy peligrosos, como este bate de béisbol de mi sobrina con el que casi me mato el domingo pasado. Precisamente por eso hemos venido a Cruz Roja para hablar con Cristina Ferrero Camacho, experta en prevención de accidentes en el hogar. Buenos días, Cristina. ¿A qué no sabes qué me ha pasado? Me lo imagino, el bate estaba en el suelo. Estaba agazapado, parece que estaba ahí precisamente para que lo pisara. Es lo que suele pasar con los juguetes, que se quedan agazapados en el suelo para que los pisemos y nos caigamos. Pero ahora que has detectado el riesgo, puedes prevenirlo. Precisamente por eso hemos venido, para que nos des algunos consejos de cómo prevenir accidentes en el hogar. Mira, la mayoría de los accidentes que se producen en el hogar es porque vamos muy deprisa, sin tener cuidado. Por ejemplo, queremos coger algo que está en lo alto y utilizamos una silla que cojea en lugar de subirnos a una escalera que sea firme, o incluso pesamos el suelo que está mojado, el de la cocina o el del baño. Sí, parecen cosas como evidentes, pero muchas veces con las prisas se nos olvidan. Precisamente el otro día, queriendo sacar una taza del microondas y teniendo en la otra mano una tostada y un zumo de naranja, se me cayó todo el suelo. ¿Y sabes qué hice? Lo dejé tal cual y me fui a desayunar al bar. En la cocina tenemos que prestar mucha atención, tanto a los objetos que estén calientes, a los alimentos, teniendo en cuenta que tenemos que regular la temperatura de los mismos y antes de tocarlo, ser conscientes de que pueden estar calientes. Así que me recomienda ser más cuidadosa y prestar más atención. Efectivamente, es en lo que Cruz Roja, a lo que Cruz Roja denominamos la conducta ABA. La A, de advertir el riesgo. Por ejemplo, los cascos que sobresalen de la encimera, la silla que está en medio, el bate de béisbol agazapado. ¡Correcto! Y una vez que hemos advertido ese riesgo, valoramos los posibles peligros. Por ejemplo, que voy a tropezar con el bate si no lo recojo. Por último, adoptamos una actitud segura: recoger ese bate que está en medio. En el caso de que hubiera tenido un accidente, ¿qué conducta general deberíamos aplicar? Mira, es muy sencilla. La P, de proteger el lugar. Si había una puerta abierta, cerramos la puerta. A continuación, la A, de avisar a los profesionales sanitarios para que nos ayuden si no sabemos qué hacer o vengan a socorrernos en caso de que la situación revista gravedad. Y por último, lo que hacemos es socorrer a la persona. Pues muchísimas gracias, Cristina. Aunque yo no sé si ahora, con todas estas cosas que me has contado, podría estar sentada en mi sofá tranquilamente sin pensar en todos los accidentes que me podrían ocurrir dentro de ella. Te voy a regalar una cosa que te va a venir súper bien para actuar cuando ocurre un accidente a alguien que tengas a tu alrededor, un botiquín de primeros auxilios. Pues muchísimas gracias, Cristina, qué ilusión, pero yo quiero que me cuentes qué hay dentro. Pues la verdad es que contiene elementos fundamentales, básicos, que te pueden ser muy útiles si una persona que está cerca de ti tiene un accidente, pero es que ahora mismo no tengo tiempo, me tengo que marchar. Pero otro día nos vemos y lo vemos despacito, ¿te parece? Bueno, por supuesto que volveremos. Pues por supuesto que volveremos a Cruz Roja para que nos explique qué contiene este botiquín, pero mientras recordamos dos conductas fundamentales: la conducta ABA, advertir, valorar y adoptar, y la conducta PAS, proteger, avisar y socorrer.